Para líderes, entrevistamos a Teddy Karagosyan, presidente de TNAN Platex, una data company industrial. En esta segunda parte del reportaje, hablamos de la importancia de la economía circular y la sustentabilidad en la empresa. En tiempos de incertidumbre, ¿cómo se genera valor agregado en la industria textil? Los nuevos estilos de liderazgo y la necesidad de un empresario de hacer oír su voz. Teddy Karagosyan, en Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Original es irresistible. Citroën C4 Cactus. Seguinos en las redes. No te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @líderestvarg. Visita nuestra web www.líderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. ¿Qué impacto tiene dentro de la compañía la sustentabilidad, teniendo en cuenta que otro de los grandes temas que hemos empezado a valorizar y a tomar mayor conciencia es el proceso del cuidado del medio ambiente y del cuidado de los recursos humanos a lo largo de toda esa cadena de valor? Bien, lo más importante es el cuidado de los recursos humanos. Porque en un país que no tiene trabajo, los recursos humanos y todo eso, digamos, disminuye en su capacidad y en su calidad, pues la gente se enferma. Así que el primer tema que tenemos que entender cuando uno habla, digamos, de esta nueva economía, es que primero hay que generar empleo para que todos tengan un trabajo donde producen algo de valor. En el caso de nuestra empresa, desde el año 79, recupera telas. Pero en ese momento la gente no hablaba de economía circular, pero nosotros desde el año 79 recuperamos, tanto así que nosotros, nuestra empresa no tiene desperdicios porque hasta el polvo que sale de la fábrica se utiliza para alimentar ganado, digamos, porque en realidad es celulosa pura. Y entonces nosotros en muy poco espacio tenemos, creo que 100, 120, 150 vacas que se alimentan del último recurso del algodón. Ahora, la economía circular lo que está diciendo es que vos no podés tener fábricas que proveen al resto del mundo sin hacerse cargo del desperdicio que hacen por no calcular bien lo que se consume. Y eso ha acortado los tiempos entre el que el consumidor consume y el fabricante fabrica, de modo de no tener desperdicio, porque en realidad yo estoy usando este celeste. Si fuera un poquito distinto, no lo usaría. O ante un cambio de moda, ese celeste ya no va más. Entonces, lo que primero hay que entender es que la ropa, digamos, cuando pasa por muchas manos, digamos, de China a acá, se genera muchos desperdicios. Cuando se acorta eso, como es lo que está sucediendo ahora y por eso estamos cada vez proveyendo más al mercado local, cuando se acorta eso disminuye mucho. En el mundo, el tema de la economía circular es muy importante
y los textiles están trabajando en mucho menos contaminación. Desde el día que nacemos contaminamos, así que... Por empezar es mirar más y mejor cómo uno consume y qué hábitos tiene, ¿no? Pero bueno, al ser ustedes quienes tienen una materia prima como el algodón y están tan en contacto con los productores, también el cuidado de la tierra, que es un recurso no renovable, es muy importante, ¿no? En cómo se produce esta interacción entre el agronegocio y la industria. Así es. El algodón no es mi especialidad, pero el algodón, por ejemplo, con la soja intercambia muy bien, porque uno consume unos nutrientes y el otro consume otro. Y la rotación es necesaria. La Argentina ha aprendido mucho con esto, digamos, realmente es pionera en muchos de estos estudios y entiendo que están haciendo un buen trabajo. Lo que todavía en Argentina tenemos que entender es que la economía circular está al servicio del hombre, no es al revés. Entonces, muchas veces nosotros nos compramos también historietas que suceden... Acabo de venir de Estados Unidos, de Atlanta. Las camionetas más grandes que consumen más nafta, las vi, que jamás he visto, estaban en Atlanta. Cuando uno piensa en Estados Unidos, se habla del consumo, de la economía circular. No, bueno, pero Estados Unidos justamente es uno de los países que no adhirió al protocolo de Kioto. Y es uno de los países, junto con China, que mayor responsabilidad tiene en la contaminación del medio ambiente. O sea que diría que no es de los países más preocupados por el medio ambiente. Es cierto, pero Alemania, para llegar al nivel que está ahora, contaminó, destruyó y consumió todos los recursos que tenían y ahora, cuando ya están en el pico de la montaña, pueden vendernos a ellos toda la tecnología, pero su negocio es la venta de esa tecnología de la economía circular. Entonces nosotros debemos entender que una vez que sos rico, tenés derecho a hacer cosas que cuando sos pobre, como somos nosotros, cuando sos una economía donde todavía una pequeña parte de la población está trabajando, generando valor agregado, no tenemos que acelerar el fenómeno por delante de la posibilidad de generar empleo para que la gente no sea pobre. Porque el recurso más importante que nosotros tenemos que proteger es que un chico se alimente bien y tenga trabajo y pueda hacerlo, digamos, sin tener problemas de malnutrición, porque luego su cerebro no va a funcionar. Es decir, nosotros tenemos que entender que no hay industrias contaminantes. Hay lo que se llama tecnologías contaminantes. Bueno, creo que en esto se puede justamente buscar unir las dos puntas. No tienen que ser excluyentes y creo que ya hoy la demanda del mercado y la gravedad de la problemática de cambio climático exige a todos, a consumidores, empresarios, a gobiernos, a poner recursos adecuados para ponerle un ojo detallado en este ámbito. De hecho, es así. Y es importante comprender que la minería, digamos, en todo el mundo se utiliza y se explota, digamos, con tecnologías adecuadas. Decirle no a la minería, por ejemplo, en la Argentina... No hay que demonizar industrias porque también no tendrías ollas para cocinar, no podrías abrir la heladera, porque no habría heladera. O sea, creo que a veces cuesta esta relación directa entre la materia prima, el producto... y el producto final, ¿no? A veces TN Platex, la gente no imagina que ustedes producían barbijos o que determinado tipo de género que aparece en un producto muy sofisticado fue producido por ustedes. Es así, te agradezco la mención. La verdad es que en casi todos los productos, en casi todas las marcas locales, nosotros una parte debemos estar proveyendo. Aprovecho para explicar que lo que nosotros proveemos es el 2% del precio. Es decir, la materia prima nuestra se transforma en productos de mucho valor agregado. Una remera, un pantalón, una marca. Entonces, lo que nosotros hacemos es una parte chica del producto. Pero cuando falta lo nuestro, no se puede producir lo otro. Es decir, todas estas fábricas que estaban cerrando y que nosotros volvimos a abrir, lo que permitió al país es tener industria textil.
uno dice, bueno, ¿es necesaria la industria textil? Mira, necesaria no es ninguna, pero ¿después de qué trabaja la gente? No, y además, a ver, esto es tomar conciencia de que estamos vestidos con productos textiles, ¿no? Teddy, si hay algo que ha cambiado en los últimos años son los nuevos estilos de liderazgo. Incluyo dentro del liderazgo el liderazgo digital, que era casi impensable, ¿no?, que un presidente de una compañía tuviera que dirigirse a sus más de 1,000 empleados a través de un Zoom. Entonces, ¿cuáles dirías que son los valores de un verdadero líder en tiempos tan difíciles como los que nos han tocado atravesar? Sí, es interesante porque hoy más que nunca el liderazgo es importante y hoy más que nunca tenemos un montón de información, pero hay mucha información fake y hay mucha información de gente que no sabe, producto de que muchos líderes que debieran estar y debiéramos estar hablando no lo estamos haciendo. Entonces tenés esta dicotomía de donde los nuevos instrumentos permitirían a ciertas personas dirigirse y explicar lo suyo. Y esas mismas personas dicen, Marci, no me interesa hablar. Y yo creo que eso es uno de los problemas que va a haber que encarar. La posibilidad de que una persona crea que su opinión es válida, aunque no tenga el conocimiento, y esa persona que tiene el conocimiento no transmita ese conocimiento. Porque ese espacio no queda vacío, lo ocupa otro que tal vez no. Esa voz de aquella persona autorizada, ese es el ADN del programa Líderes, darle el espacio a quienes tienen experiencia y trayectoria. Es exactamente así. Yo, que estoy en Twitter, digamos, en Teddy Cara, digamos, a veces me encuentro con una persona que no tiene conocimiento, no tiene empleados, no sabe qué. Y cuando vos ves, habla de cualquier tema y me discute como de igual a igual sobre cómo se genera empleo o por qué una cosa es sí o por qué una cosa es no. En realidad, estos nuevos medios permitieron que todos, y por ahí tienes 50.000, 100.000 seguidores y no sabe nada, simplemente es muy gracioso. Es muy peligroso, el conocimiento falso diseminado es muy peligroso para lo que está sucediendo y es uno de los temas que todavía no ha sido encarado con seriedad, digamos, ni por la dirigencia empresaria, porque la dirigencia empresaria se ha retraído ante esa posibilidad de cualquiera decir cualquier cosa. Lo que yo he notado es que los empresarios, especialmente en Argentina, se han retraído, nos hemos retraído, no es mi caso, digamos, pero y eso es peligroso porque ese vacío que vos decís es un espacio de poder libre que lo toma otro, que no tiene a veces ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la trayectoria o autoridad, que viene también de autoría para decir lo que dice. Peligrosísimo. Hablamos también de la importancia de la tecnología y la información. Y ustedes en su slogan lo han cambiado hacia una empresa de data también. Sí. ¿Qué importancia tiene en este mundo donde todo va hacia los algoritmos y todo va hacia esta gran cantidad de data, ¿no? ¿Por qué cambiaron el eslogan de la empresa y en qué consiste? El eslogan nuevo es: somos una data company industrial. En los tiempos de mi padre, la velocidad de la máquina, la velocidad de la producción la daba el operario. En los tiempos míos, la producción la daba el hombre de mantenimiento de la máquina. Y en los tiempos de ahora, la velocidad la da la persona que analiza datos. Nuestra empresa analiza los datos de los clientes, a quién darle crédito, a quién venderle qué producto, cuáles son los productos que se están vendiendo, analiza, le hace una radiografía a cada empleado para ver qué puede dar, qué no puede dar, si lo voy a tomar o no voy a tomar, analiza, digamos, la economía y se fija si tenemos que comprar dólares, comprar, invertir o hacer. Nosotros, las empresas modernas, somos una gran cantidad de datos que deben ser analizados para tomar decisiones continuamente.
El creer que las empresas de datos son solamente las que hacen software es un error conceptual. Hoy, no todas las empresas, porque no todas tienen la visión de analizar datos como lo hacemos nosotros, pero nuestra empresa se ha convertido en una gran manejadora de datos y por eso estamos entrando en la confección, porque creemos que el mundo va a requerirlo, por eso nosotros tenemos menos del 2% de ausentismo, porque nosotros analizamos por qué faltaba la gente y resolvimos los problemas. Veo que ahí tenés una foto con sindicalistas, eso es algo raro. Mis sindicalistas y yo, los sindicalistas de la industria textil y nosotros, los empresarios textiles, queremos lo mismo. Queremos que la gente tenga más posibilidades, mayores ingresos y que haya más gente trabajando. La relación con el sindicato era buena con mi padre, que cuando tomaban la fábrica se quedaba dentro de la fábrica. ¿Cómo se llamó tu padre? Agop Karagoglu. Es muy buena la mía y mis hijos y mis sobrinos tienen excelente relación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el sindicalismo es una necesidad que tiene la Argentina, un instrumento que ha tenido la Argentina para tener la comunicación de arriba abajo y de abajo para arriba. Ahora, mucha gente confunde el sindicalismo, digamos, con estos sindicatos de izquierda que son combativos y que tienen comportamientos a veces bastante malos, digamos. La relación mía con el sindicalismo es de respeto mutuo. Y yo debo decir que conozco más sindicalistas, mucho más inteligentes que muchas personas que yo conozco en mi vida diaria, digamos. En general, el sindicalista que asciende tiene una inteligencia superior a la media y a veces yo no le entiendo lo que dicen, pero lo que dicen es muy importante. Hay que escucharlos muy bien. Teddy, Teneplatex continúa siendo una gran empresa textil, pero con un corazón de empresa familiar. ¿Cómo es la relación transgeneracional, incluso con sobrinos y hermanos dentro de la misma empresa, ¿no? Nosotros somos una empresa familiar manejada profesionalmente. Todos los que están en la empresa son personas que han sido educados, que han sido preparados, pero preparados desde que nacieron. Mis hijos y mis sobrinos y mis sobrinas han escuchado de nosotros y tenemos reuniones anuales y familiares. Una sobrina mía puso la frase: esta familia es una gran empresa, digamos. En realidad, nosotros venimos mamando y como somos optimistas, y hemos aprendido algo de mi padre, que es nunca hablar mal de la empresa dentro de la familia. Nuestros hijos quieren venir a trabajar con nosotros. Por supuesto, son tentados a veces, digamos, porque ven que hay gente que gana dinero haciendo software, digamos, y cosas así. Pero la realidad es que las empresas hoy familiares son un lindo lugar para desarrollarse. Hay gente que, hay padres que celan a sus hijos. Uno de ellos llegó a presidente, digamos, y no quieren verlos crecer o no los desarrollan porque se creen inmortales. Ni mi padre se creía inmortal y me dio y me proveyó todo el conocimiento que yo quería, ni yo me creo inmortal y lo que más me alegra es ver a mis hijos. Hoy tuve antes de esta reunión una reunión de Zoom donde los dos hijos me atacaron diciendo que yo no tenía razón en esto y tenían razón ellos, por supuesto, digamos, corrigiéndome como me corrigieron. Bueno, ahí incentivas el pensamiento crítico también, ¿no? Porque creo que parte de lo que veníamos conversando en este reportaje tiene que ver con que si cada individuo desarrolla de manera más autónoma un pensamiento crítico, independientemente de las circunstancias, tiene mayores herramientas para dar una opinión calificada y que no siempre uno tiene por qué estar siempre de acuerdo ni tener el 100% de la razón. Se construye de manera colaborativa, como lo hacen ustedes con sus hijos.
este apasionamiento que tenés volcado a la empresa y volcado, me atrevo a decir, a todos los ámbitos de tu vida, ¿pensaste alguna vez en participar en política? Para un empresario su palabra es lo más importante. Un político tiene que poder torcer esa palabra todas las veces que necesite hacerlo. Yo sería un pésimo político. Hago política empresaria, digamos, porque yo digo... A través de la Unión Industrial, en donde tenés... Y diciendo en Twitter, diciendo lo que pienso sobre diferentes. Esto me ha traído muchos enemigos en diferentes porque... Es interesante porque a mí los kirchneristas me dicen macristas, los macristas me dicen kirchneristas, unos me dicen una cosa. Y lo que decías recién, el pensamiento crítico. La ideología impide ver a la realidad en su cara. Y los empresarios, y más en Argentina, estamos constantemente obligados a ver a la realidad porque como cambia continuamente... O los fanatismos, yo diría, que impiden ver la realidad o que peores. Te fijan en un esquema que no te permite entender la realidad desde la mirada del otro. ¿Cómo ves la región? Yo la veo a la región como un lugar de oportunidades y, como te decía, ante un cambio sistémico en el mundo donde Asia empieza a consumir lo que ellos mismos producen, Latinoamérica, y esto es lo que me dijeron, lo que estuve viendo la semana pasada en Atlanta, es Latinoamérica está asignada a crecer. Puede perder nuevamente esa oportunidad si no desarrolla los sistemas para poder hacerlo, porque el mundo no nos está esperando a nosotros. O sea, bueno, el mundo está atravesando una guerra, ¿no? Que está trayendo también grandes problemas, no solo en Europa, sino a nivel global. ¿Cómo ves el impacto? ¿Y te preocupa una tercera guerra mundial? No, honestamente no me preocupa, pero a mí me parece más interesante el proceso con el que se produjo la guerra. Eso está cambiando la economía como está visible, porque ¿qué le están diciendo a Alemania? Alemania está diciendo, yo compro el gas de ruso porque es 30% más barato. Y dice, no, pero vos no debieras hacer eso. Y está pasando lo mismo con China. Muchos países consumen de China porque es más barato. ¿Qué va a suceder si mañana China tiene una pelea con Estados Unidos? ¿Cómo fuiste vos el que alimentó al enemigo generándole riqueza? Lo que está mostrando esto es que la geopolítica está por encima de la economía. Y los países que no entienden de geopolítica y no entienden los intereses a largo plazo no pueden entender cómo sus países se están empobreciendo. Europa, siendo que nunca fue capaz de producir los productos agropecuarios más baratos que la Argentina, siempre los defendió. Y la Argentina, como si fuéramos soncitos, nos comimos la curva, digamos, diciendo que todo lo que tenían es razón. Pero fíjense ahora, Europa es autosuficiente en alimentos, es autosuficiente en tecnología. La guerra lo que está mostrando es un cambio sistémico en cómo se va a medir la economía. Te voy a llevar a un tema no tan árido, sino placentero. Sos una persona que tiene hobbies muy marcados. Te encantan los autos antiguos. ¿Cuál es ese auto que para vos es único y que te trae una alegría muy particular manejar? Me encantan los autos antiguos. Me siento cuando los manejo, digamos que... retrocedo en el tiempo de cuando yo era chico, y el que me encanta a mí es el Jaguar E-Type 12 cilindros, que hay un economista argentino que me echa en cara que, digamos, hago todo esto y gano dinero y que después me lo gasto en autos, digamos. Es auto que para mantenerlo hace falta mecánicos, hace falta un montón de atención, hace falta gente que trabaja, digamos,
Y no hay nada mejor que puede suceder en la Argentina que un empresario gaste su dinero en la Argentina. Absolutamente, y además después de haber pagado impuestos. Después de haber pagado impuestos, de haber comprado. Después de haber generado valor. Creo que no hay que demonizar el ganar dinero. Ojalá todos pudiéramos ganar dinero después de haber pagado impuestos, después de haber generado empleo alrededor. Teddy, ¿te gustan las mariposas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué la mariposa? Un insecto tan vistoso, tan lindo, tan energético, pero que tiene una vida tan corta. Me encantan las mariposas y es producto del COVID. Yo desconocía lo lindo que era mi jardín hasta que por el COVID pasé meses sin salir de mi casa. No venía el jardinero, así que empecé a cortar el pasto, empecé a ver dónde podía mejorar. Y ahí me puse a estudiar y la verdad que es muy interesante. Las mariposas, o tener o no mariposas, no es un tema aleatorio. Uno pone determinadas plantas, por ejemplo la asclepia, y vienen determinadas mariposas. Ahí aprendí cómo ponen las mariposas, ponen los huevos, estas se transforman en orugas, y las orugas se transforman en crisálidas y estas en mariposas. Esa etapa, ese cambio del huevo a la mariposa tiene un tiempo de formación. Es muy interesante que vos no podés atrapar mariposas y que pongan los huevos. Vos tenés que atraer las mariposas para que todo este proceso. Lo que vos estás diciendo, porque vos ves tenés mi teléfono seguramente y ves, hice para cuidar las mariposas, hice un mariposario donde pongo las orugas y las alimento. Eso es lo que me pareció interesante, es toda la gente dice la mariposa dura un día, no, la mariposa dura más de un día y la crisálida está 30 días. Y eso junto a la huerta me enseñó determinadas cosas, un poco calmarme más, un poco, digamos, estar observando más la naturaleza. Y soy feliz, hoy tengo gracias al Zoom, digamos, tengo muchas reuniones en casa que hago desde el jardín directamente y a veces tengo las manos con tierra. O para serte honesto, hoy disfruto más mi jardín y las mariposas que los autos. ¿Qué enseñanza crees que recibiste de tus padres? Porque los dos vinieron de Estambul, de Turquía, se arraigaron en nuestro país. Que hoy transmitís a tus hijos, ¿no? En una familia tan cercana como la que ustedes han desarrollado. Cuando yo era chico, mis padres me decían, para ser un buen armenio hay que ser un buen argentino. Y eso es lo que me obligaba a mí a instruirme, a estudiar, digamos, a formarme, a querer al país, a admirar nuestro país. Eso mismo yo creo que lo he podido transmitir a mis hijos. Y en nuestra familia, aún con muchos amigos que están yéndose del país, digamos, y hay muchos amigos que hablan mal de nuestro país, nunca me vas a escuchar a mí ni a nadie en mi familia hablar mal de mi país, digamos. Mi país es donde vivo yo, donde van a crecer mis hijos, y todavía no tengo nietos, que estoy apurándolos, pero ellos no tienen ningún apuro, digamos. Y entonces quizás lo más importante es una visión optimista de la vida. Mi padre, cuando vino acá, mi madre, tuvieron muchas vicisitudes, pasaron por lugares muy complejos. La mayor parte de los problemas que tenemos nosotros son menores en comparación al que tenían muchas veces nuestros padres o aquellos que inmigraron o inclusive que estaban acá. Así que si yo algo le puedo transmitir a mis hijos es que lo bueno también pasa, pero lo malo pasa. Y que hay que estar, digamos, hay que tener una vida más o menos ordenada, sana, guardando para cuando no hay, pero que lo más importante es poder trabajar y destinarle y dedicarle las capacidades que tenemos al crecimiento de nuestro país. Teddy Karagosyan, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias a vos por la entrevista. We'll be right back.
Seguinos en las redes. No te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @líderestvarg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.